Y ahora ya sí, muy buenas a todos, estamos en el distrito residencial y no tengo ni idea de qué está pasando aquí. Estábamos dando un par de vueltas por NLA y de repente, bueno, y de repente como que ha pasado esto. Esto no sé muy bien de qué va todo esto, la verdad, así que, bueno, será mejor que nos enteremos. Bueno, es que eso del portador de milagros es un poco... no lo tengo muy claro. Aunque, bueno, no sé, a mí esto me da un poco de mala espina. Me da que esa mujer está intentando engañar a los pobres Manon. Y no sé, todo esto me da mala espina. ¡Wow! Vale, esto sí que es pensar muy mal. Vale, yo pensaba que esto, no sé, que aquí había algo raro, pero... pero llegar a este extremo es un poco, no sé, un poco demasiado. Vale, no veo por qué no. La planta de agua. Vale, vamos a ver el objetivo, misiones. Vale, hablemos con el doctor y a ver qué pasa con todo esto. Muchísimas, muchísimas, créeme, hay muchísimas formas de morir, muchísimas. Así que, en serio, deberías... no sé, deberías ir con cuidado. Con los manos nunca sé si me están preguntando o si están afirmando algo. Aquí tienes. ¿Sabe a? ¿Sabe a? ¿Sabe a qué? Vale, bien, estupendo. Vale, parece que esa cata ya tiene alguna pista o alguna prueba. Y eso quiere decir que, bueno, que teníamos razón desde el principio. Aquí hay algo que no va bien. Eso sí que lo sé. Aquí hay algo que no va bien. Vale, a ver, hay que ir a la planta purificadora. Pues vamos allá. ¿Pero qué? ¿Una Manon?
Vaya, vaya, vaya. Pues al final el doctor sí que tenía razón. Están envenenando el agua. Para empezar, creo que... no, creo que nosotros tendríamos que preguntar primero. Ya, nada. Y te esperas que nos lo creamos, ¿verdad? ¿Es cosa mía o está intentando huir? Está intentando huir, ¿verdad? Vale, bien. Pues no es por nada, pero... un muy mal intento. ¿Agua milagrosa que hace que la otra agua milagrosa funcione? Vale, tengo la sensación de que la han engañado a ella también. ¡Wow, wow, wow, wow! Espera, ¿qué vas a hacer? No. ¿Pero por qué lo has hecho? Esto no tenía que haber acabado así. Y de todas formas creo que a ella también la habían engañado. Bueno, va siendo hora de ajustar cuentas y hacer que la verdadera culpable pague por lo que ha hecho. Y tenemos la prueba. O eso espero. ¡Maldita hipócrita! No tan rápido. Eso es, esto todavía no ha terminado. Espere, espere, doctor, ¿qué vas a hacer? Pero que no lo haga.
Hasta Kata. Wow, pero ¿cómo? Uf, qué alivio, qué susto. Vale, no había caído en el que, bueno, no había caído en el que esta Kata ya tenía la cura. Por suerte. Ya, seguro que sí, seguro. Cualquiera de las dos opciones me parece una gran opción. Pero creo que... Sí, creo que esta puede ser más... Más... No sé cómo decirlo, más incriminatoria. Pues aquí me tiene. Creo que esto confirma que todo esto no era más que un fraude. Un fraude y también intento de asesinato. Bueno, al final bien está lo que bien acaba. Aunque, claro, me habría gustado que esto hubiera terminado, no sé, de otra forma. Bueno, doctor, no estoy de acuerdo. A ver, puede que... Eso es. ¿Quién sabe? Siempre hay esa pequeña posibilidad, ¿no? Qué interesante. Un momento, aquí también... Acaba de aparecer una misión. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Así es. Ay, vale, a ver en qué se ha metido esta vez esta Kata. Espera. Que Frazier... ¿Está suelta? ¿Y encima en Kauldros? ¿Y que el doctor ha ido a Kauldros? Ah, vale, hay que ir a ayudarle, pero ya mismo. Hay que darse prisa. Vale, hay que darse prisa, ya. No me puedo creer que Frazier esté suelta. Después de todo lo que ha hecho y que todavía esté suelta, no me lo puedo creer. Vale, a ver, hay que ir rápido a Kauldros. Aunque claro, menudo sitio para ir de viaje. El sitio más agradable de toda Mira. Y por si no se me nota, estoy siendo muy sarcástico ahora mismo. Vale, en teoría tendría que estar por aquí la cueva. Creo que...
¡Bingo! Ahí está, está Kata. Oh, venga ya, no. No me lo puedo creer, hemos llegado tarde. ¡Pedazo de idiota! Bueno, lo primero va a ser asegurarse de que... Bueno, ya me entendéis. ¿Pero serás...? En serio, ¿quieres dejar de darnos estos sustos? Pues sí, deberías. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, lo que importa no es lo que ha pasado, lo que importa es que vamos a detener a Frazier y esta vez de una vez por todas. No me puedo creer que esté libre, no me puedo creer qué es lo que ha hecho esta vez. Ya me parecía bastante miserable el engañar a todos los Manon, envenenándolos y después haciéndoles creer que había un dios y todo eso, y ahora directamente... va asesinando a Manons. Esto no tiene perdón. Ya. Pues Dios o no, creo que todo va a acabar ahora mismo. Ya, venga. A ver, venga, ¿qué hace? Nada. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Eh? Pero esto es broma, ¿verdad? Vale, esto es... Esto es... Esto es raro. Bien. Espera, ¿los cuatro mensajeros de los dioses? ¿Los cuatro... mensajeros? No se referirá a los jinetes, ¿verdad? Pues no, son... Es coña, ¿qué apariencia tan celestial? Es broma, ¿no? Puede que sea cosa mía, pero ¿no son... ¿no son pujes? Ya, sí, será eso. Intentadlo, venga. ¿Queréis jugar? Pues juguemos. Aquí hay algo muy raro, algo que no entiendo muy bien, pero sé que aquí no hay ningún dios. De dioses esto no va, lo tengo más que claro. Oh.
Ya, yeah. Dioses y dioses y dioses, lo sé. Venga, qué dioses y qué cuento. Por favor, dioses, venga. Dioses a mí. ¿Qué, esto es todo? Oh, vale, entiendo. Así que una de Finian. Ahora lo entiendo todo. Ya, así que una de Finian, ¿eh? Vale. Después de todo, no es la primera que vemos, así que venga, cuando quieras. Descuida, eso está hecho, doctor. No vamos a dejar que escape. Ya. Qué descaro. Pues espera, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Es cosa mía o nos está llamando instrumentos a la cara? Ya, creo que... va a ser que no. Ya, ya, portadora del nombre de la torre, portadora del nombre de Dios, bla, 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 bla. Así que quieres jugar con Skells, ¿eh? Vale. Me apunto, pero ya mismo. A ver quién tiene el mejor Skell. Juguemos. Juego, set y partido. Creo que hemos cabreado a alguno de esos bichos. Literalmente. ¡Ah! Y ahí viene ese bichejo. ¿En serio queréis jugar? Astral heal!
out below! Enhance the field deploy! Now this might sting! This might sting! Por lo que veo lo esquiva bastante bien. Es curioso. Ya está. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Va siendo hora de terminar todo esto. Así que la que estaba detrás de todo esto era una de Finian. Qué interesante. Por un momento reconozco que no sabía muy bien qué estaba pasando, sobre todo cuando había dos Frazees. Así es. Tranquilo, creo que no. Yo diría que no, evidentemente. Oh, por favor, ¿quieres dejar ya el tema del portador de milagros? Y dale. Bueno, creo que esta vez por fin hemos terminado con todo esto del portador de milagros y toda esta historia. Y creo que al final, bueno, hay cosas que me habría gustado que no hubieran pasado, pero pese a todo, creo que por fin ha terminado. Sí, se podría decir que sí. Así es. La verdad es que... sí, estoy de acuerdo. Sí, sin duda alguien tendría que cuidar del doctor, porque es un poco demasiado aventurero. Por decirlo de forma muy sutil. Un poco demasiado aventurero. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Nos conocemos? Ya, me suena eso, sí. Y tanto que me suena. Espera, espera, ¿que esos tipejos todavía no han aprendido? ¡Ja! ¿Vas a intentar dialogar con alguien que nos la jugó y que encima asesinó a varios alienígenas? Vale, coincido, pero no creo que sea una buena idea en este caso.
Bueno, por intentar no se pierde nada, pero... Pero no creo que esa gentuza vaya a razonar. Vale, bueno, vamos a intentar razonar con Alex. Aunque, bueno, yo creo que de razonar va a haber más bien poco. Por no decir directamente nada, pero bueno, es lo que hay que hacer. Además, si el plan A no sale bien, podemos recurrir siempre al plan B. Y el plan B, bueno, el plan B es básicamente sacar a Ragnarok y que... bueno. Y que ya me entendéis. Y de todas formas a este tío todavía le tengo ganas. Te debo una paliza de las buenas. Ah, ya, más bien a darte una paliza. Pero bueno, primero intentemos dialogar. Pues, ¿a qué esperamos? Vale, empecemos. Recuérdale que no todos los xenomorfos son enemigos. Pregúntale a Alex por qué no quiere cooperar con los xenomorfos. Me muero por darle una paliza, pero todavía hay esperanzas. Pero, ¿de qué estás hablando? Wow, pero ¿qué acaba de pasar? Pero ¿qué acaba de pasar? ¿En serio? ¿Quieres intentarlo otra vez? Ah, faltaba tan poco, ya casi estaba. Vale. Tú lo has querido. Triple
bomb on the head, this might stick. I'm not done with you yet. Put it, Max. Nice try. Game and set. Phew, good riddance. Vale, ¿se puede saber qué ha pasado si ya casi estaba, casi había entrado en razón? ¡Ah! A ver, no entiendo qué es lo que ha pasado. Ya casi... ¡casi! No me lo puedo creer, casi había entrado en razón. A ver, ¿ha pasado algo? Hay algo que no... que no entiendo. ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, de momento va siendo hora de volver y hay que informar. There you are. Eso espero. Y si no, siempre le podremos dar una paliza a ese Alex. Vale, ahora veamos qué tenemos por aquí. A ver, un momento. Misiones... Vale, hay que aceptar una misión primero, así que vamos a ir al distrito administrativo y, bueno, habrá que aceptar esa misión. Ahí está, cásate conmigo. Encuentra 10 perlas naturales. Vale. Y ahora, a ver. Ya podemos ir otra vez al distrito residencial, pero antes... A ver... Vale. Dagi, creo que de momento... A ver... Sí, de momento puedes ir a descansar. Vamos a hacer que esto... Bueno, la siguiente misión vamos a hacerla una hora más normal. Vamos a ver... Aquí. Una hora más normal, ya me entendéis. 11 de la mañana, bueno, 12 de la mañana creo que estará bien. Aunque claro, 12 de la mañana es directamente el mediodía, así que, bueno, ya me habéis entendido. Distrito residencial y allá que vamos. Vamos a ver, aunque de esperanza, cásate conmigo y... es broma, ¿no? ¿A Kauldros? ¿Otra vez? Bueno, pues nada, aunque de esperanza. Homesickness for Earth has you crying yourself to sleep. I know it's silly. I should just tough it out and get over it. Not at all. I miss Earth as much as you do. I think everyone here does.
There's no reason to feel shame or guilt about it. This is a trauma we all share. Really? I didn't think people as strong as you still thought about it. Of course we do. And I know this is hard, so I appreciate your courage in bringing it up. No, no, thank you! I feel bad taking up so much of your time with this. It's my pleasure. And anytime you feel this way again, come find me, all right? I hope sharing this burden will help you begin to heal and move forward with life. It will. Thanks so much, Hope. I just assumed you Blades were all serious, scary types. I couldn't have been more off the mark. I'm really glad I decided to talk to you. All right, then. Next client, please. I apologize for the wait. Now then, how can I help you today? ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, vale, a ver, a ver, a ver. Es broma, ¿no? Ah, creo que me voy a quedar con esta. Oh, everything from giving directions to solving crimes to life counseling. Vamos, que eres un auténtico ángel. So if anything's troubling you, feel free to share. So then, you're searching for 10 natural pearls, right? I have a pearl necklace here that should suffice if you're amenable. ¿Qué? Hope, no. That necklace is a memento of your father. You can't keep giving things away to the first stranger who asks. No, it's all right. I'm certain my father would be pleased if it made someone happy. Here, it's yours. And please don't worry about it. I hope it helps. Lo dicho, eres un auténtico ángel. Like, really sure? It's sweet how you always worry, Ornella. You remind me of my mother. You've been watching out for me ever since we landed here. Oh, but we're keeping clients waiting. Oh, yeah, I guess. All right, next, please. Hey, Hope. I need advice in a big bad way. My, we're getting a lot of Blades today. Do you need help with a mission? No, this is more personal. So, do you know if these mimeosome bodies can, you know, conceive? As in... ¿Qué? Children? See, I've started living with this guy, and we've been talking, and, you know... ¿Eh? Yes, of course. Though I'm afraid that's a bit outside my... ¿Qué clase de pregunta? ¿Qué? What about you? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Perdona qué? Vaya forma de pasarme el marrón, pero después de... Bueno, después de... De lo que has hecho por nosotros, creo que es lo mínimo que puedo hacer. Un momento, que es que esto no me lo esperaba. Vale, creo que... sí. Yes, exactly. What an insightful observation. In other words, improvisada también. Focus on achieving Blade's goals. Eventually everything will work out fine. Eso, eso. I see. I guess that makes sense. And it's great motivation to work hard, too. All right, well, thanks to you both for the advice. Oh, thank you. I was really thrown for a loop there. Y tanto. Next in line, step up, please. Anda, una no pon. Lularita needs mega fever, mega fast. Mm-hmm. Well, this sounds serious. What can I help you with? Jirongo Caravan is under attack from awful beasties in Caldros. Blade Lady must stop monsters and save Caravan. Oh, that's terrible. But I'm afraid I'm only a mediator. I don't have the training or equipment to take on a mission like that by myself. Blade Lady not help? Lularita heard you solve problems for free. Came long way to demand aid. This total fraud. Hey, no te pases. Total caravan doomed. So many Nopon die. I'm so, so sorry, but this is something I just can't handle alone. Pues entonces, ¿qué tal si, bueno, te echamos una mano? You do that? Goodness, I don't know what to... Thank you. I know I can't do everything,
but it still pains me to sit by while people suffer. Lularita, count on friends! Lularita, explain messy details when friends come to Caravan! Thank you again for offering to help. I suppose this means we'll be traveling to Caldros together. Con mucho gusto. My name is Hope Alonzi. I'll do my best not to get in the way. Bienvenida al equipo, Hope. Sin duda es un ángel. Ya lo he dicho varias veces, pero es que sin duda es un ángel. Pues nada, bienvenida al equipo. Pero como vamos a ir al sitio más peligroso de Mira, creo que va siendo hora de que te equipes con algo mejor. Así que, a ver. Oh, y eso me recuerda que tengo un atuendo perfecto para ti, Hope. ¡Sí! El atuendo perfecto para un ángel. Bueno, creo que así estará bien. Y además, Hope tampoco es que tenga que luchar mucho. Así que venga, rumbo a Caldros. Vamos a ver, hay que ir a la caravana. Y ahí vamos. Rumbo a la caravana Drongo. Sí, la caravana Drongo. Vale, ya estamos, a ver. Perfecto. Aquí estás. A ver, ¿qué pasa? Friends finally here. Caravan was attacked again while waiting for friends to arrive. Paul and Orb stolen. Lularita injured. This is worst day ever. Pues yo veo que estás bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? Lularita is toughest warrior in Caravan. Stronger than Bull made of rock. Ya. Por algo, creo que eso sí que me lo creo. Mira tú por dónde, eso sí que me lo creo. Now Lularita tell friends location of Monster Den so friends can make with killing. Okay. We'll do whatever it takes so you all can live in peace. Whatever they are, I'm sure you can handle them, right? Por supuesto. I've never worked with anyone this reliable before. Thank you. It's so rare to be on the receiving end of help like this, you know? It feels good. Normal, después de todo lo que tú haces, está bien que alguien haga algo por ti. Me parece hasta comprensible. Porque, como ya he dicho antes, Hope es todo un ángel. No me puedo creer que nos haya dado de buenas a primeras las perlas. Y más sabiendo que para ella tenían un significado personal, pero la verdad es que esta chica es un ángel, así de simple. Y ahora va siendo hora de divertirnos un rato. ¡Fénix! ¡Adelante! Misión cumplida. Nada como un buen Fénix, ¿sí? Ya está. Ah, ¿sí es? We did. This caravan will never have to fear those creatures again.
Oh, Lularita was right to ask friends for help. And for free, no less. What savior? Ah, ¿cómo podéis ser tan tacaños? ¿Qué se le va a hacer? People tell me I'm a pushover, but you give me a run for the money. Ah, será que me he acostumbrado a tener a un opon en el equipo. Creo que vamos a pasar. I'm glad we had a chance to do this. I hope we can work together again sometime. Though for now, I should get back to Ornella. That'll also give me time to put together a suitable reward for your kindness. Bueno, pues nada, hay que volver. Ah, como ya he dicho, será que he pasado mucho tiempo con un Nopon en el equipo. Sí, será eso. He pasado muchísimo tiempo con un Nopon en el equipo. Ya es que es una costumbre. Una mala costumbre, pero una costumbre después de todo. Listen. Unbelievable. Yes, I understand that it's urgent. I'm very sorry, but Hope is... Está aquí. Oh, thank God you're back. How did it go? All well, I trust. Yes, Lularita seemed thrilled to have it resolved. So thrilled that she decided to pay you a reward? No tanto. No. Though frankly, it's my friend here who deserves the reward. Damn it, Hope. This is why our business is always in the red, you know. Anyway, some regulars dropped off a thank you gift, so you might as well take it. Me temo que ya lo siento, pero no podemos aceptarlo. Oh no, not this again. One pro bono worker around here is enough. You're taking this and liking it. Entonces, ¿para qué preguntas? And there you go. Thanks again for helping Hope out. I still don't feel like I've properly repaid you for all you've done. Venga ya, pero ¿qué estás diciendo, Hope? If you don't mind, would it be okay if I helped you out now and then with your work? Wow. Hope? I can't remember the last time I heard you make a request like that. Anyway, maybe consider it. You seem to be a good influence on her. No tengo ni que pensármelo dos veces. Directamente. Bienvenida al equipo. Thank you. I promise I'll do my best not to get in the way. Let's work to make the people of New LA a little bit happier. Bienvenida al equipo, Hope. Vaya, tengo unos compañeros de los más... de lo más variados, sí, unos compañeros muy variados. Ahora incluso cuento con un ángel en el equipo. Es increíble. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.